Nelson, invitar a la gente a que se suscriba, comparte el video, déle like, comenten, hágalo ahora. Si todavía no se ha suscrito, hágalo ahora, active la campanita de notificaciones y comparta este video. Nelson sí, Valdés. Muchísimas gracias. Miren, vamos a hablar de un hecho, eh, la Feria Internacional de Arte y Espacio. Eh, es algo que es una feria de aviación civil, militar, de inteligencia también y de tecnología. Eh, que redonde todo lo que es el tema aéreo y que se realiza en chile en las instalaciones que están detrás del aeropuerto arturo merino benítez en la ciudad de santiago de chile y que este año se celebraba entre el 9 y 14 de abril esto se celebra cada dos años en chile es un panorama muy lindo para ir en familia con los hijos eh, yo he ido con siempre iba con mis hijos pequeñitos a mostrarle los aviones por dentro, ellos lo disfrutan, se ven helicópteros, es un ambiente bien bonito, pero también de negocios, es decir, van todos los gobiernos eh, que fabrican armas y que fabrican eh, también elementos eh, como aviones, helicópteros, caza etc. Brasil, por ejemplo, pero también va Israel, todos los años, Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania. Y este año por el asunto eh, de la, del conflicto entre Israel y Palestina, el presidente de Chile, Gabriel Boric, ha decidido cancelar la asistencia de Israel como eh, expositor de esta feria. Esto sería un hecho aislado porque eh, durante el gobierno de Sebastián Piñera, eh, cuando explota todo el tema de, de Ucrania y Rusia, Sebastián Piñera también toma la decisión de excluir a Rusia como expositor de la Feria Internacional eh, Aeronáutica Civil en Chile. Pero exactamente por qué vamos a comentar este tema. Por varias eh, situaciones. Quiero que entienda el, el dominicano quién es Gabriel Bori. Gabriel Bori era un estudiante que logra pasar de las movilizaciones, era una persona antisistema, estudia en la Universidad de Chile, llega a la presidencia con apenas 38 años, bastante joven, eh, nacido en la ciudad de Punta Arena, y de el ala más eh, izquierda radical eh, de Chile. Para que tengan un, un contexto al respecto, imaginen que yo ahora mismo. Digo, yo estoy en contra de todo lo que hizo Leonel, en contra de todo lo que hizo Danilo, en contra de todo lo que hizo Trujillo, Balaguer. Eh, y empiezo a mencionar todos los presidentes que ha tenido el país. Y digo, todo lo que ellos han hecho estuvo mal. La gente en casa dirá, ok, entonces, ¿y cuál es tu propuesta, Nelson? Bueno, que como le han hecho tanto daño a la República Dominicana, yo les tengo la solución a todos los problemas del país. Con esa retórica, con esa narrativa, con esa línea editorial. Gabriel Boric derrota a José Antonio Kass en las elecciones en Chile. Y hoy, este, este joven de una izquierda completamente radical y junto con el apoyo del Partido Comunista, es el presidente de Chile. La comunidad palestina, para que ustedes tengan una idea, en Chile, cada, cada, ¿no? como cada nacionalidad masiva, por ejemplo, los españoles en, en Chile tienen el Estadio Español. Los croatas tienen el estadio croata, los israelíes tienen el estadio israelí y los palestinos tienen su propio estadio. Cuando hablo del estadio, es un club donde van todos los asociados, miembros eh, de origen palestino. En el caso de Chile, estamos hablando de más de 500.000 palestinos. Entonces, Anderson, ¿cómo, ¿cómo surge este conflicto? Durante el ataque, digamos, de Israel a Gaza, en el tema de lo que pasó del ataque cruel y barbariento de Hamas a 1.500 civiles y el secuestro de 200 israelíes eh, el año pasado, ¿qué pasó? Un adolescente fue asesinado por el ejército israelí. Dentro de todo el, el tema que tiene que ver con, con las guerras, lamentablemente es así, mueren civiles, los culpables no es que tienen un tipo de sangre distinta o un color de piel distinto, sino que en este tema han muerto bastantes civiles. ¿Y qué hizo Gabriel Boric? Cuando el embajador actual de Chile, de Israel, perdón, en Chile, fue a llevar sus cartas credenciales, él no lo recibió. Escúchenme esto. Desde octubre del año pasado, Gabriel Boric no tiene ningún tipo de comunicación con el embajador actual de Israel allí. Simplemente no le interesa. ¿Cuál ha sido el trato que le ha dado la Cancillería al embajador actual de Chile? Absolutamente ninguno. De parte del embajador. De Israel él ha dicho que él no ha tenido ningún tipo de contacto, aunque haya sido esto dementido por Paula Narváez, y el actual canciller de Chile, el embajador de Israel dice esta gente no habla conmigo, no conversa conmigo. Esto ya se lo había comentado él incluso al primer ministro Benjamin Netanyahu. Y el caso es grave porque primero porque creó un referente para que tiempo después Bolivia le dijera a Israel eh, rompo las relaciones diplomáticas contigo. A Chile le preguntaron, un periodista hace poco, y dice, bueno, ¿y ustedes van a romper las relaciones diplomáticas con Israel? No, por supuesto que no. Por supuesto que no, pero no conversan con el embajador. Y hay un tema que aprovecho inmediatamente, dice la embajadora chilena ante las Naciones Unidas, Paula Narváez, anunció la intención de Chile de presentar la situación en Palestina a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para investigar los crímenes internacionales en los territorios palestinos ocupados. Esta decisión se marca en el compromiso de Chile con el pueblo palestino, siendo parte de la sección internacional del gobierno de Gabriel Boric en relación con el conflicto. Señores, eh, vamos a ver, ¿cómo surge el conflicto? Hamas agarra y asesina, decapita, mata bebés, abuelos y personas adultas, algunos frente a sus familiares, y luego cuando terminó de asesinar 1.500 personas, dijo, ¿qué más hacemos? Llevémonos gente también. ¿Te parece bien que nos llevemos bebés, ancianas? mujeres y hombres, y agarró bebés recién nacidos. También están dentro de los secuestrados que tiene el grupo terrorista Hamas. Y también es, hay una falla. Hamas no, eso, no lo puedes tratar ni como un Estado, ni como un partido, ni como alguna organización. Es un grupo criminal terrorista. Eso que por favor lo tengamos claro. Entonces no podemos darle el mismo trato a un terrorista que a un Estado como Israel. Hasta ahí, ese, ese es el contexto digamos de conciencia. ¿Cuál es el problema? El problema es que Israel lleva 30 mil civiles muertos. Y nosotros cuando entrevistamos aquí al embajador de Israel, tratamos en algún momento de decirle, el tema es que la narrativa de que ustedes están en lo correcto tiene un cierto desgaste. Le pongo un solo ejemplo. Edu Olmert, que también fue ministro de Israel, ya le había dicho a Benjamín Netanyahu muchísimo antes de esta situación, yo creo que tú tienes que llamar a elecciones, tienes que renunciar y tienes que bajar el nivel de intensidad bélica en aquel lado de Palestina. ¿Por qué? Porque es un pueblo, carajo. Es, imagínense ustedes, no sé, tenemos un problema con Haití y el presidente de Venezuela dice, ¿por qué no agarramos y bombardeamos toda la frontera y salimos del problema? Es decir, hay temas que no se pueden tomar de la manera en que Benjamín Netanyahu eh, soluciona todos los problemas. Y quiero decir algo muy responsable y lo pueden buscar en Google. Este odio, esta ira, eh, todo este sentimiento que tiene eh, que creó el grupo más el odio se crea también eh. cuando yo maltrato mucho a una persona yo genero odio don benjamín netanyahu, primer ministro de israel, ha sido el primer ministro que ha motivado más y que ha estimulado más la parte de la violencia para su propio pueblo. Que ha derramado más sangre. es un sanguinario, benjamín Entayado. Ah, la pregunta, Yo lo califico así. La pregunta, Vargavila, que nosotros tenemos. No debería que ser primer ministro, claro. Israel. La pregunta es: recuerda que, además, y lo conversábamos con Yamel en una entrevista, el momento en que está este conflicto, recuérdate, Yamel, de eso, él estaba dentro de un problema interno en Israel. ¿Y él por qué acelera el tema de la guerra? Para que la gente se olvidara se que él cometió temas de, de fiscales, de corrupción. Además es una persona corrupta, no debería ser primer, primer ministro de Israel y este mensaje antes de pasar con mis compañeros es un genocida, es un detallado. genocida, es la, esa es la realidad. De esa manera, como vemos las imágenes ahí, no se resuelve ningún problema, porque si es cierto que la masa es un grupo terrorista criminal y que mató gente y que no debió haberse llevado bebés, ni ancianos, ni mujeres, ni niños, ni nada. Esto debió haberse resuelto lamentablemente la ONU y nunca se resolvió. Ay, y tomó esta escala de verdad tan cruel y tan poco humana debido a la falta de humanidad de Benjamín Netanyahu y de, las de los organismos también internacionales. Si la ONU hubiese actuado en el momento que, que debió actuar, esto no hubiese ocurrido, Yamel, totalmente. ¿Cómo tú ves, Nelson, que esto puede evolucionar o involucionar tal vez, si ya tenemos tanto tiempo hablando de este tema, tal vez... Eh, no se esperaba que esto se extendiera hasta donde se ha extendido, ni tampoco se esperaba que siguiera, pues, aumentando la falta de humanidad, como bien tú mencionas. O sea, ¿qué puede esperar el pueblo Israel y el pueblo Palestino, que ambos lo que están pidiendo la gran mayoría es paz y tranquilidad para su gente. Bueno, te, te debo cerrar este capítulo de nuestro programa diciendo lo siguiente. Benjamín Netanyahu tiene secuestrado al pueblo de Israel. Ellos también son tan víctimas como, como el pueblo palestinos. palestino Ay, de, la, de, la, de la barbaridad que es esa persona. Que se liberen entonces de esa barbaridad. Bueno, ojalá de la llamen a elecciones, elecciones libres lo antes posible al pueblo Benjamín de Israel. Talla.